Constitución no se modificará. Las armas se encontraron 30 kilos de explosivos caseros, 40 fusiles de emergencia. Money. I don't know if you can help me. Do you speak English? Te estoy diciendo que esto es un asalto y si no quieres ser leyenda, ábreme la puerta. ¡Ahora! ¡Abre! ¡Un asalto! ¡Siga abajo todos los hueones! ¡No me mire, señora! ¡No me mire! Con General Poli, una taza de tanta. Entendido, vamos. ¿Cómo Gómez se entera de nuestros movimientos? Si no lo intercepta en el camino, me agarra en la casa de cambio ese desgraciado. ¿Me está dando las gracias? ¿Porque no las he escuchado? Así me gusta. Que lo entendamos por las buenas. Ahora te puedes ir y nos mantiene de contacto. ¿Verdad? Claro. Ah, María.
Sabemos dónde viven tus hijos, tu papá y tus hermanos. Te tenemos consoladita. Tú nos mantienes al tanto, ¿ya? Usted sabe que yo lo aprecio mucho, ¿no es cierto? Mucho. Y que yo también estoy dispuesta a defenderte con mi vida si es necesario. Y con la negra que tengo acá, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Chapa José Miguel. Fue entrenado en Cuba. Exiliado en el año 75. Se fue primero a Alemania Oriental y después a Cuba. Combatió en Nicaragua. Regresó clandestinamente al país el año 85. ¿Dame? Sí. ¿Y la mina de la moto? Lo que sabemos de ella es que su chapa es Tamara, hija de una familia derecha que apoya al general Pinochet. La decoración está muy interesante. La decoración, sí. Mm. Está un poquito vieja, sí, pero está... Me siento observada, eso, sí. Haz cuenta que no existe. Ya va a dejar de existir. Tiene una hija, Camila, que vive con el papá. Ella está separada. Cuando tenga la dirección de la hija, me la das a mí. Papá. Oye. Gracias. Por todo. Ya vamos a ver cómo atrapamos a esta comunista, Pituca. ¿Por qué se desechó la idea de la bomba en el túnel? Porque el Pinocho viaja 80 kilómetros por hora con su comitiva, las probabilidades de fracasar eran muy altas. ¿Y? Y nadie iba a pensar que Alessandra se iba a morir justo el día anterior. Mm. ¿Dónde mandaste a los muchachos? A un fusilero se le ocurrió una idea. Hola, los estábamos esperando. Muchas gracias, don Enrique. Disculpe la demora, pero es que el seminario de Chenzas está muy lejos. No se preocupen. Nosotros a ustedes les perdonamos todo. ¿Y el padre Darío? No viene. Somos del grupo del padre Andrés. Ah, bueno, acá va a haber mucho silencio. Así que pase. Eso es bueno. ¿Podemos hablar con el partido? ¿Para qué? Porque quiero los lanzacohetes rusos, los RPG-7. ¿Qué? Si trazamos la operación en una semana, lo mínimo que podemos hacer en esta semana es mejorar las cosas, ¿no te parece? Espera, espera. Maya, no es seguro seguir. Si no la veo más. Sé lo que sientes.
Pucha, que estáis linda y que estáis grande, oye. Te pasaste, corazón. Tamara, Tamara, vamos. Vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos. Te quiero vamos, mucho, mujer, vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Te quiero mucho, ya. Solo en saco de té ruso. Ya veremos. Bola. Hueva. Paquete. Paquete, ¿no? Pico, pico, pico. Tú pico. Es mi pico. El chico Pedro. No. ¡Ay, Pedro pica piedra, po! ¡Pedro pica piedra! Sérpico, weón. ¿Ah? Sérpico, la película del Pachino. Son weón, no se hacen. Son curas por la cresta. Pónganse a rezar. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Chechi, come más despacio, pareces desesperada. Tú sabes que yo siempre estoy cagada de hambre. Oye, ¿el papá sigue indignado? Dile que aunque sea un momio recalcitrante, yo lo quiero, lo amo, lo adoro con locura. Es que mira, él no quería sociología, pero lo entendió. Y tú terminaste tu carrera. Te casaste con un abogado. Tuviste una hija maravillosa. Mírate ahora. Ya, Mónica. Ya. Hay una sospechosa en el Café Las Condes. Parece que está mala. Enciende el auto. Me voy de Chile la próxima semana. ¿En serio? No me digas que a Rusia. Frío, frío, como el agua del río, no te puedo decir. Al final es como decía el papá. Si quiere ser comunista, que se vaya con los comunistas. Que se vaya a Cuba, que se vista de rojo, esa loca patio. Pero que no se quede aquí, arriesgando su vida. ¿Te vas a despedir de la Cami? ¿Sabes que estamos sufriendo mucho por esto? Yo sé. Pero también sé que hay gente que sufre mucho más por cosas mucho más importantes. Tamara, nos tenemos que ir. Bonita, te quiero, te amo, te adoro. Nos vemos. Quédate acá, weón. Segunda vez que te me escapáis de Luca. Pero no va a haber una tercera. No va a haber una tercera. Gracias. Yo creo que si la primera vez no les pareció raro que pagáramos en dólares, la segunda vez les va a parecer extraño. ¿Qué les va a parecer extraño? ¿Que tú trabajas en la Embajada de Canadá y te pagan en dólares? ¿O que yo soy tu espléndida esposa y tú mi flamante marido? We are the American dream, darling.
Si no te crees tú, nadie te va a creer. En esto es muy importante ser capaz de contar la misma historia más de una vez. Si no, la gente empieza a sospechar otra cosa rara. ¿Ya? Nosotros grabamos las leyendas a fuego, compadre. Es un placer oírte hablar a ti, ¿eh? Todos están un poquito enamorados de ti, Tamara. Yo creo que de nuestro comandante inmune. Gordo, ¿trajo la plata? Anota, 17:15. Entonces, como lo habíamos conversado, una semana más está bien. Sí, por favor. Lo que pasa es que este cabeza de pollo cambió los itinerarios sin preguntarle al embajador. Entonces, al final nos teníamos que quedar una semana más de lo presupuestado. ¿Te molesta si te pago en dólares? Ay, no, qué atro. Pero, mi amor, ¿qué pasa? Tu cabeza de pollo es preocupante. Te dije que tenías que pasar por la casa a cambio. Este hombre atroz se le olvida todo, lo voy a cambiar a él. No se preocupe. Además, estar cambiando dinero es muy peligroso. Han habido muchos asaltos. Atroz, sí, a mí por eso me carga cada vez más venir a Chile. Encuentro que este país está horroroso. La gente está cada día más mala. Mi amor, pague. Ah, sí, claro. Tom, aquí tiene. Cuéntelo. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Adiós, linda. Gracias, suerte. Gracias. ¿A quién estabas invitando? ¿A tu mejor amigo o a tu vecino? ¿Fue mucho? No, está bien. Creo que estuvo salvaje. Todo en orden, Gaia. Te voy a agarrar, Tamara. Te voy a agarrar. Confirmaron del partido que no vamos a tener los lanzacohetes rusos. Seguimos con los Low. ¿El partido prefiere que usemos los Low rescatados de Vietnam antes que las armas rusas? A ver, hermanitos, por favor, no critiquemos las divisiones de arriba. Y concentrémonos en nuestra misión. Hagamos un repaso, Tamara. Bien, Tarzán, tú estás conmigo en la unidad 501 de contención y choque. Nuestro objetivo es frenar a la comitiva. Para eso vamos a tener una Station Peugeot y una casa rodante. A la orden de Ernesto, tú lanzas el primer lanzacohetes Low y nosotros te apoyamos con los M16. Ernesto, tu unidad la 502, ubicada en el cerro. Tu objetivo, aniquilar el primer Mercedes. Para eso van a tener 10 cohetes Low y 4 fusileros. Ramiro va a estar a cargo de la unidad 503. Su objetivo va a ser aniquilar el segundo Mercedes con 10 cohetes Low y 4 fusileros. Joaquín, tu unidad es la 504. Tu unidad es la de retaguardia. Tu misión es cerrar el paso y aniquilar al último auto escolta, anulando cualquier intento de huida. Todas las unidades van a tener bombas caseras como esta. Con estas bombas y los Low vamos a empezar el ataque. Los M16 solamente son para contener a los escoltas. Lo primero que tenemos que hacer es lograr nuestro objetivo, ¿estamos? Además, se ha decidido que el puente El Manzano va a tener explosivo. Estos van a ser puestos una vez que pase la comitiva. Si el tirano se nos escapa, cosa que espero que no pase, esa es nuestra última oportunidad.
¿Quién va a estar a cargo de eso? La Dirección Nacional ya lo decidió, pero no nos ha comunicado nada todavía. Mañana dejan la hostería. Cuando reciban la llamada de que esta casa está despejada, se vienen todos para acá y me traen a los niños. Yo me voy a ocupar de que el cuidador salga a pasear. Ah, una cosa más. Un vigía desde San José nos va a avisar cuando pase la comitiva. De eso dependemos para preparar el ataque. ¿Tiene habitaciones? ¿Para usted sola? Sí. Ay, ¿por cuántos días viene? No lo sé todavía. Ya. Anoten sus datos, por favor. Su habitación es la número 3. Oiga. Dígame. ¿Usted es alemana? No, suiza. ¿Suiza? Que por acá vienen muchos turistas europeos. Es que es muy lindo por acá. Hasta nuestro presidente tiene una casa muy cerquita de acá. ¿Sabía usted? No, no sabía. Es que vengo recién llegando al país. Gracias. Hasta luego. Tendremos solamente 10 minutos para prepararnos. Es poco tiempo. Así que todos concentrados. ¿Estamos? Chao, hermanita. Chao, hermano. Todo va a estar bien. Chao. Todo el frente debe abocarse a la búsqueda de soluciones, a impulsar nuestro desarrollo con energía, con sabiduría. Cada día reforzamos nuestra decisión de seguir adelante en este camino difícil, duro, largo quizás, pero en la búsqueda de la liberación de nuestra patria, mediante la revolución. Cada día tenemos más confianza en nuestro frente, en nuestros jefes, nuestros combatientes, nuestro pueblo, en la victoria. Compañeros, un café. ¿Cómo va, María? Todo bien, comandante. ¿Tú, Rubén? ¿Cómo va la misión? Avanzando, José Miguel. Pero hemos tenido que empezar todo de nuevo. Sí. ¡Qué lindo! Mira, que están lindos mis niños, se pasaron. Hermano Sacha. ¿Cómo está usted, señor? Adelante, rapidito, rapidito, vamos para adentro. Hola. Hola. No olviden cubrirse los dedos con la gotita. Revisen bien que no se les caiga el pegamento. ¿Bien? No rayar ni escribir nada en ninguna parte. Sus armas siempre con ustedes. Y los turnos de guardia van a ser los mismos que tuvimos la semana pasada. Sus habitaciones también siguen siendo las mismas de la semana pasada. No radio, no fumar fuera del horario permitido y no salir por ningún motivo. Sobre todo tú, ¿eh? Bien. Vayan a sus piezas y sáquense esos disfraces ridículos, ¿eh? Se ven lindos, están peinaditos. Vamos ya, vamos. Nada, nada, no despega. No que la. Oye, oye, ponte pegamento que... mejor. Jefe, tengo un dato de la María. A la tarde. ¿A la tarde? No, no puede ser así. Eso dijiste.
Hay que hacer como Rubén. Rubén, explícale, por favor, cómo están las cosas en la facultad. Todo funcionando impecable. ¡José Miguel, tenemos fiesta! Comandante, tenemos fiesta. ¿Cuántos invitados? Muchos. ¡Ey, ey! Calma, calma y silencio, por favor. Vamos, no, José Miguel, no. José Miguel. Comandante, salga. Salga y déjeme protegerlo. Vamos, José Miguel, que él se encargue, vamos. ¡María! Sácate la cruz por lo menos. Mira. ¿Y tú de verdad querías ser cura? Estudié un año en Schoenstatt. Por eso se me ocurrió lo del retiro. Cuídenme a los niños allá arriba, que no hagan ni un ruido, que no respiren. Yo voy a buscar a César. ¿Por dónde se fue? Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Cuánto es? 9. ¿Cuánto? 9. No hay nadie. ¿Tú sabías el misa y todo el cuento? O sea, sí, los ritos. Todo. ¿Y sabéis confesar? Porque yo tengo unos pecados y me gustaría conversarlos con alguien. Hermanito, hermanito. Shh, mira el ruido. Preparen sus armas, tenemos visita. ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, está el comandante José Miguel. ¡Jefe! Hice una trampa. Tranquilo, muñeco. Somos un matrimonio. Está todo bien. Ya, vaya. Vaya, José, vaya. Está el comandante José Miguel. Vino a verlo de la piscina. ¿Cómo está, don Lorenzo? ¿Cómo está? Buenos días. Me parece salvaje, pues. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues. Qué bueno. Usted sabe que yo soy muy fijada con los colores, una cosa terrible. Bueno, la señora hizo pintar así. La señora mandamos por Lorenzo. Tenía razón en no traer el auto hoy día. José Miguel, menos mal que pasé por la casa. Esto fue un soplo, Victoriano. ¿Pero cómo un soplo? Ese fue un sapo, yo lo voy a matar, se lo juro. Yo voy a llegar a hacer algunos cambios acá. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, yo la hago pintar y
le descuento del arriendo después del costo. ¿Le parece? Me parece, pues, don Mauricio. ¿Por qué no se queda a almorzar? Ah, me encantaría. La verdad es que sí, pero no tengo tiempo. No diga después que no lo invité. Para la próxima, ¿le parece? Para la próxima, un trato. Bien. ¿Ya? Un trato que se hace acá. Ya. Okay. Adiós, don Lorenzo. Que muchas gracias. Un gusto siempre verlo. Vaya a dejarlo en la puerta, mi amor. Ya. Don Lorenzo, yo lo acompaño al portal. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya, pues, José Miguel, ¿qué pasa? No vas a ser parte de la Operación Siglo XX. No eres parte de la emboscada. Es broma. Te necesito preparando la huida. No puedo arriesgar la operación. No, no... No, no me puedes sacar del atentado ahora, José Miguel. Otra persona va a hacer tu función en el atentado. Quiero que te hagas cargo de la logística de escape. ¿Por qué trabajo logístico? ¿Ah? ¿Trabajo en menores para la mujercita? ¿Eso? Por favor, José Miguel, tú sabes que estoy mucho mejor entrenada que cualquiera de los que está en la operación, ¿no es cierto? Bien, por eso mismo. Ya, pues por eso mismo. Silencio. No puedo ponerte en riesgo si la operación fracasa. No puedo poner en riesgo la operación si a ti te están buscando. Yo no voy a dejar solo a mis niños. Lo siento. Tú y la Dirección Nacional me hicieron reclutarlos, convencerlos, entrenarlos, llevarlos a la primera línea y ahora me piden que me salga. Perdón, compañero, pero se equivocaron de persona, te lo digo. Yo no tengo cara para decirle a ellos que los voy a dejar solos. No estoy hecha para eso. No lo tengo en mi sangre. No puedo. Además, me parece que es una decisión... Sí. De un machismo recalcitrante. Me parece... arbitraria, equivocada, muy equivocada. Me parece que es falta de respeto. Eso no se hace, José Miguel. Eso no se hace. Es una orden. ¿Un tecito, Ernesto? No, basura, chicas. No lo quiero con hambre después. Cómase su pan si yo te conozco. Ya, parece que nos están engordando para el matadero. ¿Crees que yo sería capaz de eso? ¿Mm? Hermanos, tengo que decirles algo. Me ordenaron dejar la operación Siglo XX. ¿Cómo? Tamara deja la operación porque el frente piensa que las probabilidades de salir con vida aumentaron. Necesitamos que ella esté fuera para que nos prepare la fuga. Mis combatientes... Ustedes saben que aquí en el frente las órdenes se obedecen con la vida si es necesario, ¿no es cierto? Bueno, yo recibí esta orden y no me queda otra que cumplirla. Quiero que sepan que yo tengo mucha fe en lo que van a hacer. Estoy segura que es lo correcto. Y que vamos a cambiar la historia, compañero. Así que por favor no me fallen. No fallaremos, comandante. Oye, Alejandro. Sacha. ¿Qué pasó? ¿Te acordáis lo que hablamos el otro día? ¿Lo de la confesión? ¿De la confesión? Sí. Pensé que era weón. No, hermanito, en serio. Si mañana nos podemos morir, mejor que nos pille confesados, ¿no?
Pero yo fui seminarista un año. No soy cura, no sé de qué te puede servir. Por supuesto que me puede servir, pues, Alejandro. O sea, para sacarme las cosas que tengo adentro y no tener que pensar cuestiones mañana cuando tenga el fusil. Yo digo Ave María Purísima, y tú respondes sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Acúsome, Padre, de haber pecado demasiado todos los días de mi vida y ser culpable de muchos errores que he cometido, pero que de verdad que estoy arrepentido y por eso me culpo. ¿Cómo vamos? Lo vamos a hacer en serio, ¿no? Alejandro, yo hace mucho tiempo que no me confieso, ¿no? No tengo claro muy bien qué es un pecado, qué no es un pecado. Pero lo que sí sé es que no he sido nada de buen papá. No he sido bueno con mi mujer. Mi niñita tiene apenas 3 meses. ¿Quieres? ¿Segura? ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu mamá? Un par de días, unos meses. No te asustes, yo no te voy a hacer nada. Soy policía. Y una de las cosas que hacemos es buscar a las personas perdidas acá en Santiago. Y si las encontramos, las podemos traer de vuelta. Podrías volver a estar con ella. ¿Te gustaría eso, Camila? ¿Volver a estar con tu mamita? Me encantaría. ¡Cami! ¡Camila! ¡Camilita! ¡Camilita, ven, amor! Yo la voy a encontrar, Camila. ¿Ya entonces tres Ave María y un Padre Nuestro? Si quieres, pero basta con que reflexiones en lo que me dijiste. Eso lo voy a hacer de todas maneras, hermano. Gracias, gracias. De verdad. ¿Lo estabais confesando? Sí, pero es una tontera, así lo insistió. Yo ni siquiera soy cura. Oye, ¿me podéis confesar a mí también? Sí. Yo digo Ave María Purísima y tú respondes sin pecado concebida. ¿Entiendes? ¿Me podéis confesar a mí también después? Sí. Acuérdate que mañana a las 10 sale tu vuelo. Para que no se quede dormido el cabeza de pollo. Tu ayuda ha sido fundamental, hermano. Ahora nos toca a nosotros. Hasta vencer o morir, Tamar. Hasta vencer o morir, hermano. Manuel, atento, ¿eh? Oye, fue un placer ser tu esposa. ¡Sacha! Eso está más que revisado, hombre, ven acá. Por acá.
Qué bien pillado. Ya, ahí. Ahí, justo ahí. ¿Cómo va el viaje? Bien, pero me preocupa más esto. A mí también. ¡Vamos! ¡Levanta la bomba! Yo te gusto. No se ría, compañero. ¿Cómo me voy a reír de nuestro hombre estrella? Mujer estrella. Esto es serio. Si no tenemos una pareja que no levante sospechas cerrando el paso, podemos poner en riesgo la operación. Cuando me uní al frente, juré que iba a cumplir con todo lo que me dijeran. Pero nunca pensé que usar sostén iba a ser una orden oficial. Manuel Rodríguez se disfrazaba de mujer todo el tiempo para burlar a los realistas. Pero está siguiendo los pasos. Sí, pero él no moría. Si te mueres, te mato, ¿me escuchaste? Sí, te muero. Seguridad 1 RP, mantenga velocidad. Acá RP. Confirmado, seguridad 1. Más el señor Mendoza. General Rastrero. Que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores. Yo no voy a renunciar. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Hernández, ¿y su chaleco antibala? Me molesto, déjame, capitán. Tengo fe. Otros hombres, este momento gris y amargo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benito para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Hola. Soy Nadia. Te llama para confirmar que la factura está lista. Te doy los números de la factura. 4, 1, 3, 2 y 5. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Suerte, hermano. Gracias. Combatientes, ¡viva Chile! ¡Viva! Retaguardia, vuelva al puente para ver lo que pasó. Vamos, vamos, ven tú por acá. Vamos, vamos. Hasta la victoria, hermano mío. A la victoria.
enchufo. J-403, Santiago. Adelante, J-403. Comitiva presidencial rumbo a Santiago. Repito, presidente rumbo a Santiago. Donde no es. ¡Vamos, mierda! J-74, comunicando a Santiago. La comitiva del presidente va directo a Santiago. Directo a Santiago. Electro debería estar estacionando la pelea ahora. Ernesto, hermano, toda mi fuerza. ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Todos preparados! A ver si funciona ahora, mierda. Está listo, tenemos calmantes, medicamentos, instrumentos, todo. El contacto de los pasaportes también está listo, dice que los va a tener el martes, va a estar todo en las condes. ¿Eres la mejor? Los mejores son los que tienen que estar en la cancha, no haciendo trabajo logístico. ¿Qué le pasa a esta weá? ¡Muérete! ¡Vamos atrás! 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 ¡Vamos atrás
puente. Tan tarde. Te das cuenta, corazón. Por fin nos vamos a poder abrazar de nuevo. ¡Otra vez se va a morir! Ahora sí te voy a poder hacer dormir. Te lo prometo, Camila. ¡Pásenme otro! Te prometo que ahora sí vamos a escuchar juntas el canto del zorzal.
¡Vamos, vamos! ¡Los quiero todos parapetados! ¡Todos parapetados! Ya, cabros, pasen bala. Que tampoco nos ganan en esta. ¿Por qué no? Vamos, mierda. ¡No disparen, no disparen! ¡Son de los nuestros! ¡Abre, hombre! ¡Son de los nuestros, hombre! ¡Levanten la barrera! ¡Vamos, vamos! ¡Traen herido, hombre! ¡No disparen! Dicen que se terminó la fiesta, que esté listo para ir a buscar a los invitados. Estamos vivos, increíble. Sí, vamos, 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 muévanse. Joaquín, tiene una herida en la pierna. ¿Puede caminar? ¿Conoce el procedimiento? Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Lo logramos? No lo sé. ¿Cómo no? Nadie lo sabe. Si hubiera estado ahí, tampoco lo sabría. ¿Heridas? Todo bien. Llegaron justo a tiempo. Decretaron toque de queda a las 23 horas. Póngase la venta en mano. Sube. Ya, gracias. La Fabiola y el Héctor están seguros. Con ellos dos ya van 8. De Joaquín nomás no sabemos nada. Lo que tú me dijiste, que estaba herido, pero nada más. Esta cuestión se está llenando de milico.
¡Al melocotón! ¡Rápido! Don Carlos. Un numeroso contingente policial y militar se dirige hacia el cajón del maestro. Parece que hay que irse tempranito para la casa, está complicada la cosa. Esto en una hora más va a estar lleno de milicos. No hay información oficial del ejército ni tampoco de las autoridades de gobierno. Es todo cuanto podemos informar desde acá, desde Colina. Adelante, estudio. Esta cuestión tiene que ser puro tongo, tienen que haber sido ellos mismos nomás. Oye, vecino, ¿cómo estás? Hay que guardar los autos, ¿eh? Miren que me avisaron que van a empezar los allanamientos. No se preocupe, que por acá no pasa nada. No sé, atentar contra el presidente es cosa seria. Me llamó un amigo del Ministerio del Interior y me dijo que mejor ni saliera. Gracias de todas maneras, que la haya bien. Para eso están los vecinos. Tocó la femoral. ¿Hueso? No lo sé. ¿Sientes esto? Me duele, me duele, me duele. Tiene anemia. Sí, hermanito, somos frentistas. No te preocupes. Tamara, estoy con Joaquín. Lo voy a operar. Tranquila. Ok. Apenas terminemos, te llamo. Ya, gracias. Chao. Bien. Joaquín apareció y lo están operando. ¿Todos vivos? Te felicito. Gracias. Ojalá esté muerto el que nos interesa. El general Pinochet fue víctima de un atentado en el cajón del Maipo pasadas las 6 de esta tarde. El ataque armado lo sufrió cuando volvía junto a su nieto de su casa de descanso en el Melocotón. Hay muertos y heridos. El general Pinochet Ugarte resultó ileso del atentado y se confirma que solo fue Miguel, yo le dije. ¿Por qué no me mandó a mí? Yo me habría piteado a ese viejo de mierda. No puede ser. Muchachos, esto todavía no termina. Tamara queda la misión más importante. Sacar a todos los fusileros del país. No puede estar vivo, weón. Perro de mierda.